Bueno. Pues ya estamos aquí. Vamos a ver si esto funciona. Yo creo que sí. Sí, está funcionando. Voy a terminar de darle un mordisquito a esto. Ay, porque estoy terminando de cenar, pero no os preocupéis. ¡Anda! ¡Mira tú, ¡Pero bueno! ¡Qué sorpresa tan grata! ¿Dónde te metes tú? ¡Jolín! ¡Qué guay! Gracias por ese maravilloso follow. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cuándo vienes por alguna raid de estas? ¿O por alguna megalan? ¿Todo bien? ¿Eh? Otras veces ahí... A mí ya me ves por aquí. Cambiando un poco de juego. Murcia, bueno, está bien eso. Sí, 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 bueno. Pues aquí ya me ves haciendo... Pues esta clase de locuras varias, streams y... Y otras variantes. Y la mar de bien. Bueno, la mar de bien, de momento. Vale, a ver, esto era un Farfetch. Este no lo quiero, esto para acá. Y me pongo el huevo. Porque yo valgo un huevo. ¡Ey, Son! Gracias por estar por aquí. Un saludín, hombre. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se ha llenado esto? Es que Sony... Es que este Sony es la leche. Me he quedado corto con los 100 bits esos que te he enviado. Tendría que haberte mandado todos. Todos. Ya está. Ya he terminado de cenar. ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos! Pues gracias por ese mega follow. ¡Oh, mira un Farfetch! Lo he encontrado. Vamos a ver si... Ahí vamos a ir con la Pokédex. Y hacemos cositas. Yo estoy también con ello. ¡Ey, monito! ¡Mil gracias! ¡Jolín! No veáis, me estáis aquí volviendo... Uy, muchas gracias por todos estos follows y los follows y... Jolín, si es que sois los mejores. ¿Cómo me voy a quejar yo si sois los mejores? Magar, gracias por ese follow. Ay, se me atraganto. Ay, casi me da algo. ¿Queréis mi pack? ¿Qué pack? ¿Qué pack? Yo creo que no tengo pack de ese, pero bueno. No. Cuéntame, ¿qué es eso del pack, Jesulín? Mira, me pierdo. Ah, pues no. Pues yo no. Yo le dije a Sony que a mí no me pasara para que así tuvierais todos el mega equipo de Sony. Yo, a mí lo del Trick Room no me termina de ir. Pero bueno, os puedo enseñar alguno de mis
mega teams que tengo por aquí preparados para cuando me toque enfrentarme algún día a Sony, pues poder hacer ahí un clus y que sea divertido. Y voy a ver si pillo este Farfetch, porque me está aquí volviendo loco Farfetch. Oculta algo, aquí nada, no se oculta nada, nunca. Estaba terminando de cenar tranquilamente y esas cosas. Los tengo abiertos, mira, tengo dos aquí y abiertos así. Pero bueno, tengo sí alguna cosilla ahí preparadita para sorprenderos a todos hoy. Vale, voy. Dejarme capturar este Farfetch, a ver si por casualidad me da el puerro que necesito conseguir la evolución. Así que ando ahí, a ver si lo consigo. Es que no me entero de qué paquetes ni nada. Busca en Google packs del cuerpo y lo sabrás. ¿Ah, sí? Vale, luego lo busco. Ahora no, porque si no, ya aún la puedo liar. Pero lo buscaré. Sí, chicos. Vale, al final lo he pillado. Venga, dime qué tiene el puerro este. Muy bien, no quiero ponerle un mote al Farfetch. Vale, no. Vale, pues sí, este tenía puerro. A ver, espérate que me voy por aquí. Vale, este tenía puerro, ¿verdad? Decirme que sí. Objeto. Correcto, bien, he conseguido uno con puerro. Muy bien. Vale, a ver, ¿qué me decís? ¿Que me queréis ayudar? Ah, ¿ves? Eso me ayuda un poco. Vale, a ver, voy aquí, Y, y conectamos, ¿vale? Y añadimos ahí. Bueno, no siempre lleva el puerro, pero ya está. Por aquí arriba tengo... que no se me ve. Así, por aquí arriba mi código amigo. Y por ahí en el otro lado, hace clic, 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 está el código que suelo utilizar para cambios, raids y demás. Pero vale, no pasa nada. A ver. Super, me has dicho intercambio. Venga, va. Que pongo tu código, ¿eh? Pero no os acostumbréis. Y me has dicho que es este y este. Venga, va. A ver qué me vas a sorprender. Yo espero, a ver qué sorpresa. Abajo en la descripción también he puesto los pokés que me faltan. Están en una cajita que me pone el porcentaje y demás. Por si pues me echáis un cable, pues así yo luego puedo criarlos y echaros un cable al resto de que no lo tengáis. Vale, a ver. Mario, eres tú, ¿no, Supremo? ¿Sí? ¿No me he confundido? ¿Sí, Super? Vale. Te paso este mismo, ¿vale? Que lo he capturado antes y no tenía puerro. Vale. Es pajarito bonito, ¿eh? Tampoco estaba tan mal. Tenía dos inmejorables y cinco notables. ¡Uoh! ¡Qué guay! Mil gracias. Este ya lo puedo añadir a mi colección. ¡A mi colección! Y añadiremos uno más. Y bueno. Como habréis leído en la descripción, luego tengo una sorpresa para los futuros streams. Para los futuros directos que vaya haciendo, en la cual, pues todo aquel que pueda y quiera ayudar, por así decirlo, me podrá poner unos retos en un stream, que ya os lo enseñaré, pero es súper sorpresa todavía. Bueno, súper sorpresa tampoco es de vida o muerte, pero bueno, estoy seguro que a alguien le gustará y dirá, ah, pues yo puedo hacer esto, ah, pues yo puedo hacer lo otro. Y este, pues bueno, pues ya me lo marco aquí. Perfecto. Mil gracias, ya tengo uno más. Qué guay. Qué chuli. Y este es el Starfetch. Starfetch es el 219, ¿verdad? 219. Aquí, marcado. En mi de esto. Pues bueno, me faltan todos los que veis abajo, ¿vale? Es decir... A ver si os lo puedo enseñar. Espera, que no creo que pueda cambiar la web. No. Navegador. A ver si puedo añadir el navegador y os lo enseño en un momento. Fuente de navegador. Agregar. Source. No.
No, no puedo añadir el navegador. Uy, esto me lo he cargado. Esperar que quito esto. Eliminar, 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 quitar. Vale. Pues no, no puedo añadir el navegador. A ver si lo veo aquí. Fuente, 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 fuente. Fuente de navegador. No, captura de pantalla, captura de audio. Fuente de multimedia tampoco. Captura de ventana. Vale, a ver si aquí. Agregar fuente. Y esto es Firefox, vale. Pues no, dice que tampoco quiere el Firefox. Vale, no, estoy probando, ¿eh? No, vale. Pues no, no lo puedo agregar. Ya miraré de hacerlos, ¿vale? Pero lo tengo ahí abajo en la descripción. A ver, que me quito esto. Ya he aparecido de nuevo. Dime, Jesulín. Sí, espera. Que estaba terminando de cambiar con Super. Y ahora... ¿No tendrás por ahí el 386? Pues... A ver, esperad, que os voy a pasar el link. ¿Vale? Y así veis exactamente los que tengo y los que no. ¿Vale? Ahí os he dejado el link, abajo en la descripción, en la cual vosotros podéis ver los que tengo, los que no y demás, ¿vale? Mi código es el de aquí arriba, el que ya podéis ver, el de amigo para que me agreguéis. Y en el otro lado tenéis el... Allí tenéis el código de intercambio. ¿Vale? Vale. Espera, voy a cancelar mientras. Y sí. Luego ya, si eso ya... Me echas un cable, ¿vale? ¿Qué me habéis dicho? A ver, Jesulín. Vamos para allá, ¿verdad? Venga, pongo código Jesulín. Y vamos a darle candela a esto. 0415455. Vale, voy para allá. A ver. 5454, va. Ahí, vamos a darle, venga. Vale, Deco, luego te pongo y me echas un cablecín. Ya digo, ahí os he dejado el link, ¿vale? Donde veis mi Pokédex, los que tengo, los que no, los que me faltan, los que puedo conseguir. Si me decís que tenéis un Pokémon de los cuales puedo sacar en huevo, pues me lo pasáis en un momentín. Yo me vengo aquí a esta muchachita y le digo, oye, guapa, te presto estos. A ver qué pasa. Doy un par de vueltas y ya está. Y consigo el Pokémon y os lo devuelvo en un plis plas. Sé que ir así rápido. Jolín, sí. Vale. Sí, correcto. Los que me faltan son los que están en blanco. Vale, Jesulín, aquí te tengo. Toma. Bueno, tengo esto. No sé si tengo algún random. Estos son los que me pasaron aquí. Si quieres alguno de estos. De momento te paso un Slowpoke de los míos. Que estaba intentando sacar los bonitos. Ese no lo tengo. Mil gracias. Sí, los blancos son los que me faltan. Lo he dicho. Del enlace que os he pasado ahí. Es que no os lo puedo mostrar en pantalla. Si no, os lo enseñaba. Pero sí. Son los... Los blanquitos que hay, bueno, ya voy consiguiendo bastantes. Ahora os enseñaré las cajas cómo los tengo repartidos para los que no lo visteis. Y bueno, si eso, pues siempre podemos hacer alguna pequeña raid, incursión o lo que sea, que siempre va a ir guay. Pues no, lo cierto es que no tengo todavía. Si... No, todo lo que tengo son algunos de aquí que estos me pasaron. Tengo algunos como este que están bastante bien. Otros, bueno, este que veis solo le falta la defensa, que los estaba intentando. Este me lo pasaron también. Sí, Mac, ahora te aceptaré. Y estos que son los que estaba intentando. Bueno, aquí tengo los Magikarp, que los estaba intentando sacar. Pero creo que no había ninguno que fuera del todo... bueno, sí, te paso un Magikarp de estos. Están bastante bien, los he ido haciendo yo. Son de los míos de cría. ¡Oh! ¡Un Magikarp dorado! ¿Por qué tienes el PC igual que la Poké? Bueno, pues mira, ha salido más o menos así.
Tengo de todo yo. Tengo aquí... Vamos. No te pifles. ¡Qué guay! Lo sé, Deco, lo sé, Deco. No me olvido de ti, no me olvido de ti. ¡Wow! ¡Qué guay! Está súper bien, yo no tengo uno tan chulo. Veis, aquí son mis Magikarps así. Y tenía por aquí este, que si lo quieres, Jesulín, te lo paso, te lo tengo ahí bastante bien. Y luego, si no, si quieres alguno de estos que tengo por aquí, así, randoms que he ido consiguiendo. Vale, si os fijáis, aquí tengo todo mi Pokédex o mis Pokémon, que los tengo más o menos igual. Vale, perfecto. Pues te voy a pasar este de aquí. ¡Qué guay! ¡Mil gracias! Así, este ritmo... Uf. Me está costando completar bastante la Pokédex, porque voy poquito a poquito y lento. Pero bueno, al menos voy intentando sacar lo máximo que tengo. ¿Quieres un ponito con movimientos de huevo? Tengo uno, si no me equivoco. Porque conseguí el ponita y el Rapidash de los nuevos que me pasaron uno. Lo crié, lo evolucioné y juraría que el que tengo me salió. Lo que pasa que lo tengo en una de las cajas, como siempre en la colección, y está ahí guardado. Guay, Santi, pues eso es de... Te digo, yo lo agradezco muchísimo y bueno, por eso traigo luego una sorpresita final para todos. Y espero que ya muy pronto, si todo va bien, cuando salga el Pokéhome y demás, haré bastantes repartos. Y la cosa es porque tengo muchos Pokémon en Sol y Luna antiguos que no los voy a utilizar. Y bueno, los guardaré para darlos para vosotros en el futuro, o sea que, y espero que no tarde mucho, porque la mayoría ya los tengo guardados en el Pokébanco, y será solo pasaroslos para vosotros y hacer un par de intercambios, porque yo normalmente cuando consigo algún juego como el Sol y Luna, o Ultra Sol y Ultra Luna, pues soy tan bruto, ¿vale? Aquí tenéis que, por ejemplo, yo tengo el Luna, pues tengo dos del Sol, entonces tengo un montón de Pokémon guardados en todos, los subí al Pokébanco... Y los guardaré ahí para vosotros. Y guay, este Toxicorak. Muy bien. Pues lo vamos a añadir ahí. Y lo vamos a poner en su sitio. Vale, a ver, Toxicorak. Mil gracias, Jesulín. Una maravilla con estos cambios. Vale. Vamos a Toxicorak, que es el 223. Lo vamos a añadir en la lista, que es el 223. 223. Esto es aquí, en este Toxicorak. Vale, y esto es mover, 223. Toxicorak, 223. Esto es aquí. Y el 223, 223 estaba... Pa-pa-pa-pa-pam, aquí. Vale, vamos a hacer algo y vamos a guardar... este Magikarp. Aquí. Aquí, para no perderlo. Y este... Vale, vamos a hacer así. 2.19. 2.19. 2.11. Ajá. Este va aquí. Y este es el 3.28. 3... ¡Ay! Pues ya lo tenía. Vale, pues este lo guardaremos... aquí, Raid 2. Perfecto. Vale, ahora sí, Deco. Voy por ti, Deco, que te toca a ti. Así, salir, dar, intercambio. Guay, perfecto, mil gracias, Jesulín. Está muy chulo, la verdad. Lo agradezco muchísimo porque a mí me está costando horrores. Como no tengo la Pokédex, me cuesta muchísimo lo de conseguir cosas shinies. ¡Hey, Chen! Muchas gracias por ese follow, de verdad. Es mucho, mucho de agradecer. Mil gracias.
Luego espero que estéis todos para jugar al Mario Kart. Bueno, todos los que lo tengáis, claro. Porque vamos a echar unas partiditas y yo me uniré. Nada. O sea, la que vuelva a Sony, vamos ahí a echar unas partidiquis. Dark, sí, eres tú. Toma, te daré también un Magikarp de los míos. Los he criado con mucho cariño estos Magikarps. Han salido del huevo y estaba yo ahí con ellos juntos cuando salían del huevo y eclosionaba. ¡Hola! Mira este, qué chulo. Un marsopio de esos raros. Sí, Chema, soy el mismo. Soy Altimira del canal de Son. De Sony, somos colegis realmente. O sea, le voy ayudando, él me ayuda, pues vamos ahí uniéndonos los dos, intercambiamos, jugamos, esas cosas de siempre. Así que luego vamos a hacer unas partidillas al Mario Kart, ahí, a mí siempre me dan por todos lados, o sea que os lo vais a pasar lanzándome cáscaras, viniendo con la estrella y destruyéndome, haciendo que me coma plátanos, super chulo, lo vais a disfrutar, me vais a destruir ahí vivo, que no veas. ¿Y eso por qué no ha saltado? ¡Oh! ¡Este no lo tengo! ¡Ay! Deco, si es que eres el mejor. Ah, sí, tienes una caja entera, yo. Ya es que tengo poca cosa. Sé que es cierto que tengo ahí la otra, la 3DS, sí que tenía muchas cosas, pero. Pero bueno, al volver aquí con la Switch y demás, pues. Me va costando recuperar todo. Voy a ir terminando de picotear cosas, que me quedan unas aceitunitas aquí. Y tengo que comer. ¡Buajo! ¡Qué lujo, Deco! Es que eres el mejor. El 3-3-2. Muy bien. Pues marcaremos el 3-3-2. Vale, vamos al... Ahí, marcamos el 3-3-2. El 3-3-2, 3... 3-3-1, 3-3-2. Perfecto. Ahí queda marcado. Y el otro no he mirado el número. Aunque creo que ya lo tenía, porque es el bicharraco ese. Que no tengo ni la más remota idea, no me acuerdo cómo se llama. Este... Ahí, registradito. El 41, mil gracias. 41.000 millones de gracias. Nos lo marcamos. ¡Ah! ¡Qué guay! Este no sé por qué, pero no lo tengo. 41. Pim. Aquí está. Con este ya casi termino la segunda caja. ¡Casi! Me faltan nada y menos. ¡Claro, Mac! Cambio contigo. Déjame terminar con Deco y cambio. Y ahora sí, cualquiera que necesitéis me lo decís y yo... La idea es que yo pueda ponerlo a criar en un momento y pasaros un huevo de estos Pokémon para que tengáis vosotros también todos los que sean de ser crianza y nos ayudamos mutuamente todos, lógicamente. Que de eso se trata. Vale. Entonces este, marcamos... Jolín, mil gracias, Deco, es que me estás ayudando... ¡Buah! Una brutalidad. Este lo marcamos, el cincino... Y este es el perrico. ¡Qué chulo! Pues este mira que... No lo tenía tampoco. ¡Qué guay! Voy a tener que... Me van a faltar Pokémon para intercambiar. Suerte que tenía dos o tres cajas, pero ahora tengo que abrir huevos a montón. Y voy a necesitar ahí... Tiempecín. Porque soy así de... despistado. Yo digo, hago intercambios así super guachis, pero se me ha olvidado a mí prepararme ahí muchos. Bueno, tengo estas dos líneas de bichos y poco más. Bueno, lo puedo dar de los randoms también. ¡Oh, un Gengar! ¡Qué guay, mil gracias!
No tenía mi Gengar en la colección. Pues sí que lo tenía. Bueno, ya no me acuerdo. Gengar. Ah, pero este Gengar, sí que lo tenía, creo. Bueno, yo guardo el Gengar. Tiriri. A ver. Que. Bueno, no es malvado. Estáis todos aquí ya. Cualquiera que yo tenga que os pueda criar en un momento, me lo decís. Yo saco el huevo y os lo paso. O sea, así vamos. ¿Aún no? ¿Tienes un montón? Anda, mira, un Ninetales. No tenía... Creo que tenía Vulpix, pero... Qué guachi. Lo cierto es que este Pokémon me acuerdo mucho porque cuando yo jugaba al rojo y al azul, Pokémon rojo en los primeros, yo no tenía el Vulpix porque yo tenía el juego azul. Entonces Ninetales fue casi el último Pokémon al cual... No tuve y me acuerdo de él por eso precisamente, porque fue el último que conseguí de los 150 primeros. Bueno, 151. Conseguí antes incluso a Mew, porque hice el glitch cuando estaba todo eso y conseguí a Mew. Y este Pokémon me trae buenos recuerdos, aunque no lo he usado mucho porque no es uno de mis favoritos, pero bueno. Pero está guay. Yo siempre he sido de Pokémon de agua. A mí los que más me han gustado han sido los de agua, como Staryu, Starmie. Lo único que aquí no los han puesto. Yo estoy deseando que los vuelvan a poner. Porque estaría muy chulo que pusieran de primera generación. Staryu, Starmie, Smeargle también lo he hecho mucho de menos. Y Porygon y Porygon 2 también son Pokémon que me encantaría volver a verlos. Y tenerlos ya mismo aquí para poder utilizarlos. Porque en equipo iban muy muy bien. A mí me gustaban. Si es que... Es que os vais pisando. Ay, no puede ser esto. Eso me han dicho, Santi, que probablemente los que a mí me gustan no van a estar. Pero bueno, espero que en el futuro estén, sea posible y demás. Ojalá pongan alguno de los que me gustan. El 73, muy bien, otro para marcar. 73. Y este debe ser el 72, seguro. Sí, correcto, el 72 y el 73. Muy bien. Jolín, ya casi, ya de la caja donde están entre el 61 y el 90, ya solo me quedan dos. No os preocupéis. Luego espero poder hacer unos buenos repartos. No, hombre, súper, que yo acepto todo. Tranquilo, que luego nos vamos de una raid. ¿Y este cuál es? Este es el Gallen. Vale, aquí. Lo marcamos. Madre mía, parece que habéis coincidido todos con los mismos. Mira que hay, que no me falta solo uno, que me faltan 100 casi. De los 400, creo que me faltaba un 40 o un 30%. Eso son más de 100 Pokémon. A ver... El problema es que no tengo más para intercambiar, que voy a tener que sacar a abrir todos los huevos. Cadril, este no lo tengo tampoco. Es
Escadril. Este no sé qué número es el Escadril, pero sí, aquí está. Plim, plim. Ah, marcado. Tranquilos, tranquilos, esperad. Dejarme hacer una cosilla antes de esto. Aquí, solicitudes de amistad. Ahí, vamos a aceptar todos. Sí, aceptar solicitud. Vale. Y sí, y aceptar solicitud. Perfecto. Vale. Y aquí, en uso. Vale. Vale. No, espera, este de arriba. Ah, sí. Uno judo salto. A ver qué me decís por aquí, que os leo. Tranquilos, si me estáis ayudando un montón. Solo con el hecho de estar aquí conmigo hasta que vengas a niños, podamos. ¡Bah! Y ayudándome entre todos. Si. Yo soy feliz. Me estáis haciendo feliz. Me estáis ayudando un montón. Lo único que ya no me estoy quedando sin huecos. ¿Hay más deco todavía? Vale, no he visto el número del pájaro ese con ojos. Ni de este con el pelo largo. No, hombre, super. Tú me has pasado ahí un super pedazo Pokémon o dos que no veas, he alucinado. Incluso ese Magikarp. Incluso Shiny. ¿Cómo no me va a hacer pero si es si, brutal? Claro que sí. Pero no es solo dos, es que son dos Pokémon súper especiales los que me has pasado. Y eso, yo los guardo. Yo intento guardarlo todo, todo, todo lo que puedo. 192. Vale, pues este lo ponemos. El otro no sé cuál era. A ver. 177 y 192. 177 y 192. A ver, que no se me olvide. 177 y 192. 192, ¿dónde está el 192? Ah, claro, el 9 de base. ¿Por qué no lo veo? Vale, y este es un Papilotat. Y este es el 133. 133. ¡Ah! ¡Un Hitmontop! ¡Ay, qué chulo! Este me encanta. Este es uno de los Pokémon que me ha gustado siempre mucho. Hemos dicho 133. Papilotat. Y el Hitmontop. Ahí. A ver qué me estáis diciendo, que no os veo. Los Shiny son maravillosos. Es, vamos, lo mejor del mundo. Es que se los voy a guardar. Yo los conservo. ¿Qué? ¿Ya estamos o todavía no, Deco? ¿Que me vas a dejar sin Pokémon y voy a tener que estar abriendo huevos aquí rápido y corriendo?
Ah, mira, un Raichu. Raichu. Raichu, ¿y este cuál es? Este es el 20... Bueno, era el 26, pero en este no es el 26. Raichu, aquí. A ver, tenemos otra aceitunica. Va, Deco, te cojo este y déjame al menos cambiar alguno con alguien más. Luego me sigues pasando si quieres. Que si no, hay que dejarles un poco también al resto. Que es que me estoy quedando sin pokés para cambiar ya casi. Voy a tener que abrir todos los huevos ahí que tengo rápido y corriendo. Ya me veo ahí capturando cualquier cosa rápidamente. Vale, y este es el Jolteon. Gracias, Deco. Es que... Para que no se enfade el mundo. Vale, Jolteon, aquí lo marco. Vale, a ver, darme un segundín. Aquí... Esto... Y todos estos. Capturas Colec. Aquí. Muy bien. Estos tres. Bueno, no son de Raid, pero los dejaremos en el Raids 2. Aquí abajo, vale. Aquí nada. Pero es que no tengo nada para cambiar ya. Tengo todos estos de por aquí. Vale, vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo rápido, ¿vale? Voy a ir a capturar pokés en un momentín. Porque me habéis dejado sin pokés. Y voy a ir... Aquí, que aquí los capturamos muy rápido. Ahí. Vale, voy a coger algunos pokés. Y me pasáis y hacemos algunos cambios más. Vale, dadme un segundín que venga, esto tarda en ahí menos, ¿eh? Esto, ay, se ha estrellado. Se ha estrellado contra eso. Ahora, ya veréis qué rápido. Capturamos pokés en un momento. Vale. Super, Mac. Mac, decidme cuántos pokés tenéis para que así el que tenga menos pues empieza primero y luego el otro y así voy pillando. Venga, este. Vale, Mac, pero dime cuántos Pokés son. Super tienes 13, vale. ¿Y tú, Mac? ¿Maga? No mandes a callar, Super. Vale. Voy a pillar en un momentín, ya veis que voy rápido aquí. No pasa nada, no hay prisa. Si voy a hacer más streams, o sea, si no mañana pasado... Mi idea es empezar a hacer un poquillo así. En los ratos en los que Sony pues va a cenar, pues yo aprovecho y hago el mío. Y vamos ahí haciendo. Vale, Mac, un par, dieces, que son dos... Los que tienes nada más. Vale, este. Vale.
Vale, perfecto. Pues ahora te cambio a ti primero, ¿vale, Matt? Que si tienes 5, y así vamos más rapiditos. Dame un segundín, a ver cuántos tengo de pokés ya por aquí. Necesito casi llenar una caja, ¿no? Y aquí tengo... 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 8. No, no tengo nada más porquería por ningún sitio de estos. Vale, no, no, no tengo nada. Solo son... nada, estos son mis randoms. Estos son los huevos. Y estos son los míos de crianza, vale. Pues voy a capturar algunos más. Vale. A ver, voy a pillar este pájaro. Y ahora te cambio, ¿vale, Matt? Y después pasamos hasta que me quede sin Pokémon con Super. Y ya cojo más. Me tendréis que dejar coger unos Pokémon porque no tengo. Dime, Echo. Vamos a ver cuánto nos da tiempo hoy hacer. Y si no, mañana miro de hacer un stream y seguimos ahí completando. Ya digo, voy a intentar estar hasta que la complete. Y después mi idea es poder ayudar a los que realmente les falta alguno y yo pueda criarlo en un momentín. Pues les doy y ya está. Vale. Mac, vamos para allí, ¿vale? Claro, yo te doy un Rimbombi de esos, los que hagan falta. Luego te paso un Rimbombi de esos. Vale, Mac 0418, ¿vale? Aquí te pongo el código, Mac. ¿Qué, Mac? ¿Listo? ¿Eres tú, Mac? ¿Sí, Mac? ¿Eres tú? Vale, intuyo que sí. Si no, pues alguien... Vale, pues lo ponemos ahí. Mumuna. No, Mumuna, Mumuna. No me acuerdo cómo es exactamente, pero es el Mumumum. Aquí, Musar. Uf. Tantos nombres. Vale, perfecto. Vale, Deco, te guardaré un Rimbombi de esos, porque tengo varios y yo con las de la colección, pues ya luego ya tengo para criar lo que me haga falta. La idea es ponerlos bien grandes y bien bonitos y... Y tener la colección para criar. ¡Hey, Sony! Casi, casi lo del reparto. ¡Ay! Le he dado que no. ¡Ay, espera! ¡Buf! Como estoy bueno, ahora... No volverá a salir la tarjeta. ¿Has visto, Sony, cómo estamos? Perfecto, cuando quieras. Vale, sí, Mac, te la doy sin problema. Un Chirrium de estos, vale. Un Chirrium. Vale, y este estaba el 129. 129, perfecto.
Sí, quiero la tarjeta, venga. Vale, me has dicho... Vale, el Rufet que tengo ahí, no, porque me lo dieron. Pero te voy a dar el otro que tengo aquí guardado de Rufet, de estos. Que estaba aquí. Vale, aquí te doy el que yo tengo. Y ahí tengo que cambiar el Rufet por este otro, ¿vale? Te doy el mío. Porque es que el otro me lo dieron y el otro los que me dan, yo digo que los guardo normalmente. Sí, os paso otra vez el link de la Pokédex. ¿Vale? Ahí es donde está la Pokédex, donde voy poniendo yo todos los que tengo, los que me faltan y demás. ¿Vale? Ahí sale el porcentaje, todo, todo. Y pues si alguno de vosotros quiere hacer un Pokédex Tracker o demás, ahí lo puedo hacer fácilmente. Vale, 137. Y eso luego lo tengo que mover. Vale. 137. Vale, el duque. No, es 137, perfecto, marcado. Joder, mil gracias, me estáis ayudando un montón. Mira cuánto estamos de porcentaje de la Pokédex. Estamos ya al 70% mínimo. 69,9%. Cogidos tengo 299, así que ya solo me quedarán nada. Poquillo, poquillo. Vale, y este es el 115. 115. Y un Rhyhorn. Vale, está aquí. Y el Rhyhorn, tengo que mirarlo. Vale, este es el Raido. Vale, este tengo que... Vale, me va a evolucionar este. Tengo que hacer que no me evolucione. Si no, no lo tendré. Si me evoluciona, tendré el otro. Pues no ha evolucionado. Ah, no, no evolucionaba. Vale. ¿Ya está, Mac, o quedan muchos? Ah, mira, un pajarito. Vale, pues marcaremos el Rhyhorn, Rhydon, que lo tenemos ahí. Y el Poyulín este grande. Joder, ya con esto llegamos al 70%. Estáis dejando sin pokés ya. Este es el 283. Vale, a ver, 283. Y este es el manzana volador. 283. 283. ¿Qué es este? El Bali. Y este es el manzanita. Que el manzanita tiene que estar por aquí abajo. No, estaba más arriba, creo yo. Son 105, me parece.
Vale, a ver. ¿Ves? Este era el 207. 207, ¿qué? Sí, este sí que lo tenía. 207. Vale. ¡Oh! Espen lo tengo. Genial, Deco. Mil gracias. Bueno, ahora que estamos... Ah, no, me espero un poquito a daros la noticia. ¿Vale? Cosas para los siguientes streams. Yo voy comiendo alguna cosilla que tengo aquí. Yo es que ya he cocinado. Vale. El Umbreon. Ya me he quedado sin pokés para cambiar. Umbreon. Vamos allá. Umbreon. Y aquí está el Appleton. Y este no tengo ni idea de cómo se llama, pero bueno. Supongo que ahora me dirá cuál es. Aquí está. El Gold. Ahí, vale, este tiene dos evoluciones. Perfecto, pues este lo puedo criar y ya pueden salir los otros dos. 268, perfecto. El último. Pero ahora no tengo más, y ahora tengo que volver a capturar el de los rotociclos estos. Vale, tranquilo Mac, ahora tendré que cancelar después de este porque ya me he quedado sin pokés para cambiar. No sé, que necesitaré conseguir algunos para cambiar. Así que iré a pillar pokecicos. Y ya en nada os contaré lo siguiente, la sorpresita y la información. Bueno, voy a cogerlos, ¿vale? Voy a ir a cazar unos cuantos. Y si no, pues se intercambia otro día. Voy a hacer más streams, o sea, cuando sean. 114, vale. Y este, 114. Me lo marco. 114. Aquí, perfecto. Marcado. Vale, y ya está. Voy a... Sí, es que no tengo más. Pero todos estos los guardo. ¡Ey, Sarra! Jeje, gracias por seguirme. Sí, Pokémon Engranaje. Ya, pero los huevos... Estos huevos que tengo son de los míos de crianza, que los estoy intentando que salga algo decente de ellos. Entonces, no te sé decir qué es lo que tengo en los huevos porque los estoy utilizando. Así que creo que tengo que tengo. Ah, bueno, te puedo pasar estos. Mira, este te lo puedo pasar. Ese te lo puedo pasar perfectamente. Y creo que el Shellier que hay ahí también creo que puedo pasártelo. Tengo uno más, no te preocupes. Adiós, Golett, cuídate. Te deseo el mejor futuro. Tres, seis, ocho.
Voy a ver si tengo alguno más por aquí. Mira, el celos este también te lo puedo cambiar. Y este es el... el Yang Mang... ¡Oh! Sí, correcto, joder. Y ahora sí que ya con este no... no tengo más pokés. Pero es que los que tengo ya los guardo... los tengo como especiales. Espera, voy a echarle un otro ojo. No, ese lo tengo guardado. Este también. Este también lo tengo guardado. Este he dicho, esos dos no. Estos son los que he capturado. Ah, mira, este tampoco... este no lo necesito. ¡Wow! ¡Un Lapras! ¡Ey! ¡Buenas de nuevo, Deco! ¡Genial! Me encanta saberlo. Lapras, marcado, Lapras. ¿No me estáis dando una de faena? ¿Tendré faena yo aquí para recolocar bichos que no veas? Pokémon Sines. Pues me vas a tener que dejar tiempo para recuperar pokés, porque no tengo hueco. A ver. Este. No, estos son mis Magikarps. The Right. Mis Slowpoke. No. Tengo este también. Pero ya es el último, ya no tengo más. Este sí que ya es el último, porque ya estoy en los randoms. Y los randoms normalmente son cosas que tengo ahí aparte. Me decís y ya empiezo a recuperar. Y ya para el próximo stream, que seguramente espero yo que sea mañana por la tarde, noche o similar, pues ya hacemos más cambios. Vale, y ahora... voy a intentarlo, voy a intentar conseguir un montón. Pues no tengo muchos, la verdad. Ya no me queda ningún Pokémon más así para que pueda intercambiar. El resto son cosas que me han dado y que tengo que guardar. Es que no tengo ninguno más. Porque estos no, estos tres son este shiny, shiny, shiny. Aquí los huevos son los de Slowpoke, que los estoy cambiando. Ah, bueno. Este... notable, ese no lo quiero para nada. Mira, tengo uno más, fíjate tú, sí. Ataque no está mal. No, dos. Tengo dos, va. Ya con este y el otro. Ya es que me quedan pocos. Es que me habéis dejado sin pokés de cambio. Pero bueno, genial, genial. No me quejo. Me he quedado sin pokés de cambio, no pasa nada. No sé exactamente cuántos tengo, pero pocos. Vale, y este es el 3-2-3. Y el último que tengo, que es este. Para poder cambiar. 3-2-3, hemos dicho.
3, 2... 3, aquí. Y con este, bueno, me voy a cambiar, que este es el Sol Rock. Vale, ahí anotado. Venga, mientras se hace este cambio, os voy a contar la noticia, ¿vale? A ver... Vale, me estáis viendo todos aquí, ¿verdad? Vale, os voy a contar. En los próximos streaming planteo hacer cosas en las cuales... pues no solo sea Pokémon y no solo sea el de la granja. Así que tengo algo aquí, ¿vale? Que he conseguido hoy. ¿Qué es esto? ¿Vale? Es el Super Mario Maker 2. Entonces... ¿qué es lo que quiero hacer? Está nuevo, precintado, sin tocar, sin nada. No he jugado nunca, jamás, ni lo he tocado. Lo que quiero es que, como sé que se pueden hacer niveles y demás, que para el futuro pues me digáis niveles que queréis que intente superar aquí. Ya digo, soy malo, solo he jugado al Mario 3 montones de veces. Entonces mi idea era pues cambiar un poco de juego también y... con este, ¿vale? Haré, pues nada, streams en directo para que veáis cómo intento superar los niveles, si puedo, si no, cómo manqueo y esas cosas, ¿vale? Así que si queréis y lo tenéis, ¿vale? El Super Mario Maker 2, me lo decís y bueno, y me pasáis niveles. ¿Vale? Pues esa era la super mega noticia del futuro. Y ya está, no tengo nada más para Pokés, no, porque este es mi Meowth. Un Farfetch de los buenos, este es el mío bueno. Este me ha costado un montón de conseguirlo. Aquí tengo otro que no está mal. Este es mi Ditto especial japonés de crianza. Y este lo tengo reservado. Este también lo tengo reservado. Mi Slowpoke también. Estos dos... los tengo reservados. Vale, pues no, no tengo ninguno más. Todo esto lo tengo guardado. Perfecto, será de agradecer. Vale, cancelo, no tengo más. Necesito recuperar pokés. Vale, lo que voy a hacer ahora es... bueno, ya los distribuiré después. Voy a pillar unos cuantos para ver si antes de que venga Sony puedo hacer un par de cambios más con vosotros. Vale, voy a pillar algunos más, así rápidos, para poder tener para cambiar. A ver si me da tiempo antes de... de darle el relevo otra vez a Sony. Ay, que se me ha olvidado volver a cambiar. Ahí. Perdonad, que se me cambia. Sí, sí, sí. Todavía no lo he completado. Aún me quedan bastantes, pero bueno. Ya, ya, vamos, ya vamos. Este, lo bueno de las Pokéballs es que son baratas, le das al bicho y los coge casi todos a la primera. Sí, también si a alguien más del canal le falta y podéis intercambiar entre vosotros, de maravilla, estamos para eso, para completar la Pokédex entre todos y si a alguien le falta podéis ayudar siempre un poquitín. Y ya sabéis, si tenéis el Mario Maker 2 y queréis preparar niveles para que los pruebe y demás, pues encantado, me lo decís. Y ya digo, en próximos streams. Está nuevo, sin precintar, no lo he probado ni lo he estrenado. Por lo cual lo único que haré es colocarlo, ver si hay actualizaciones, descargarlo para el próximo stream, es lo primero que haré. Y preparar. Y jugar, y no sé. De momento quiero intentar terminar de completar la Pokédex. Y en los días siguientes, pues, miraré de preparar streams del Mario Makers. Que, bueno, hace tiempo que le tenía muchas ganas al juego. Y ahí lo tengo guardadito. Lo he conseguido para vosotros, exclusivamente, para jugar. Para que me pongáis retos difíciles. Vale. Y a ver si ahora... vale, otro que hemos pillado.
Vale, lo que sí que voy a hacer es organizarme antes, porque si no voy a tener un caos. Ya sabía yo que los había metido donde no debía, vale. Estos. Vale. A ver. Este. Estos dos vienen para aquí. Estos aquí. Estos son para recolocar. Estos. Este aquí. Y es que no me caben, vale. ¿Dónde está? Aquí. Vale, 363. 361, 362, 363. Aquí, perfecto. Vale. Lo que os quería enseñar está aquí, ¿vale? Mirad, estos son mis equipos competitivos. ¿Vale? Como veis, tengo varios. El que quiero intentar utilizar, pues no sé, son un poco todos, ¿vale? Tengo este con Dragapult, Togekiss, Gyarados, Snorlax, Excadrill y Rotom. Aquí un con Chandelier, Excadrill, Togekiss, Rotom, Gudra y Gyarados. ¿Veis que más o menos son todos así? Bueno, son equipitos que tengo yo aquí preparados, que son mis equipos de VGC 2020. Sí, son. Me los han ido pasando algunos de ellos, ¿eh? No son todos míos los equipos. Tengo 4 Trogekis, 4 Excadrill. Son cada línea de estas. Es decir, esto es un equipo. Esto es otro equipo. Esto de aquí es otro equipo. Esto pues es otro equipo, ¿vale? Son mis equipos. No, porque hay algunos de Togekiss que no los tengo. Es decir, no sé dónde está Togepi. Togepi sí que la tengo. Vale, mira, tengo Togepi. Aquí. Pero ves, la evolución no la tengo puesta en la colección, ni al último tampoco. Por eso está puesto en los que me falta, porque no los tengo puestos aquí. Y después tenía que pillar uno que es el que hemos puesto, que es el pájaro. Mini Rowlet, que no sé dónde está ahora. ¿Dónde lo he dejado? Lo he perdido. Nol. Aquí. Porque este es el que va aquí. Muy bien. Y este es el 137. 137 aquí, ¿no? 6, 7, correcto. Vale, a ver qué me decís. Vale, perfecto. Bueno, como veis ya, jolín, con todo lo que me habéis echado el cable hoy, ya me quedan ahí menos. Todo esto, aquí Lapras, este 361. Lapras, colocado. Perfecto, de aquí no tenía ninguno, ¿verdad? No. Este, sí. El 285. 27. 285 aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Voy. Bueno. Puf, tengo todos estos. Para cambiar. Solo tengo estos 4 ahora mismo. Realmente ya solo me quedan estos 4 para hacer cambios.
Pero voy a pillar alguno más. Vamos a ello. Aquí pillamos. Y perfecto. Otro que hemos enganchado. Vale, así ya tengo alguno más para intercambiar. Sí, si todo va bien, mañana voy a pillar un montón. Voy a coger todos los huevos que tengo ahí por abrir, los voy a abrir todos. Y me pondré a pillar pokés aquí a saco para tener, porque no había tenido en cuenta que me podría quedar sin. No esperaba tanta afluencia, ni tanta ayuda, ni nada. No estoy acostumbrado a estas cosas. Y me habéis pillado desprevenido. Y yo digo, bueno, ahora no me va a dar tiempo a hacer tanta cosilla. Porque ya sabéis que hago más o menos los streams así un poco cortitos. Y demás. Dos cajas vacías. Bueno, intentaré preparar 3-4 cajas de pokés. Y tener. Ahora, pues bueno, de momento tengo 4-5 bichos aquí. Y 4-5, pues un 4-5. Es que me pilláis desprevenido. Decox, si querías el Rimbombi ese, te lo guardo. No te preocupes, yo te lo guardo y ya te lo paso. Mañana o lo que sea. Y vamos a ir pillando esto. Ir preparando ya vuestros Mario Karts. Sacar esos karts maravillosos. Que ya mismo le damos. Si es que Sony viene. ¡Sony! ¿Cómo vas, muchacho? ¿Lo tienes ya todo listo, Sony? ¡Uy! ¡José! Gracias por ese mega follow. ¡Mil gracias! ¡Nada, crack! Peco, mil gracias a ti por toda esa ayuda y ese apoyo y demás, que brutal. Es que estoy completando la Pokédex a una velocidad que, vamos, no pensé que lo podría hacer. Así que, bueno, vamos a ir viendo si puedo hacer la raid. No, Sony todavía no está. A ver si Sony se prepara ya y le paso el relevin. Yo ahora ya aquí en datos vale, listo. Vamos a mirar. Tiene la transmisión. Vale. Vale, venga. Tengo otro más abierto. Pues ahí ha salido un Slowpoke. Venga. Vamos a darle caña. A ver qué tal es este. Defensa, ataque especial. Vale, para intercambiar. Defensa, ataque especial, y aquí cogea un poco en defensa. Vale. Eh,
Sony, cuando tú quieras. Si conectas ya, vamos para allí, que estamos preparados. Yo aquí vamos. Entre Deco, Super y Magar me han hecho buf. La Pokédex ya casi está completa. Me quedan 9 menos. 9 menos. Está ya ahí super guay. Vale, perfecto. Dale, Sony, que yo... Chicos, recordad, os paso ahora para Sony. Vale, que vamos a hacer unos Mario Karts. Yo me ausentaré unos segundines y tal. Acordaros, si tenéis el Super Mario Makers 2, ¿vale? Iros preparando, porque haré directos de esto con los niveles que vosotros me hagáis. Así que me hagáis o me digáis, mira, Alti, pon este código a ver si puedes pasarte esto. Y yo lo haré, ¿vale? Con el Super Mario Makers. Esa era la sorpresita de futuros streams. Así que nada, ya lo sabéis. Y ahora ir preparando los motores de vuestros coches. Porque Mario Kart está ya a puntito de empezar. Y yo ya mismo terminaré aquí cuatro cosillas y vamos con Sony. Ahí, a pasarlo en grande al Mario Kart. Bah, brutal lo vamos a pasar. La verdad es que va a ser súper genial. Y aquí, vale, voy a mirar que no tenga yo algún huevo más por abrir. Porque yo es que soy un poco cazurro. Y me los guardo por aquí. Otro que no quiero. Y me pongo tres para ir abriendo. Vale, a ver si Sony despierta ya. Vale. Pero decirme, ¿estáis preparados para el Mario Kart? ¿No lo estáis? Porque le vamos a dar caña y podréis lanzarme cáscaras, venir con super mega cohetes, tortugas, en fin, lo que queráis. Vale, ahí ya veo a Sony conectado al Mario Kart, que lo estará abriendo ahora mismo. Así que ir abriéndolo ya si no lo tenéis abierto. Porque nos vamos al Mario Kart. ¡Nos vamos! Correcto. Nada más entréis al Mario Kart. Si entre yo en la partida, me destrozáis vivo. Todo lo que queráis. Si podéis. Porque, y si no podéis, quizá os doy a vosotros, Eso no lo habéis calculado. Todo es posible. Vale, así que vamos a ver si Sony ya están. Sony no debe tardar ya mucho. Voy a ver si abre alguna cosilla más. Vale. Sony, chiquillo. Perfecto, vale, chicos. Lo dicho, pues vamos ya para el Mario Kart, ¿vale? Os envío todos al canal de Sony y vamos a darle caña. Gracias por haberos pasado, gracias por los que me estáis ayudando a completar la Pokédex. Y seguimos en breve. En breve volvemos. Así que nada, hasta la próxima, nos vemos. Perfecto.